Poco o nada explorada en el mundo, ha ejercido tanta fascinación como el más importante de los ríos en la historia de la humanidad, el río Nilo. Solo su poderoso nombre basta para llenarnos de imágenes de aventuras, de selvas impenetrables, de interminables manadas de animales, de extrañas ceremonias, guerras, conquistas, hambre, dramatismo, costumbres insólitas, belleza, reinas, faraones y pirámides. El Nilo es el río más largo del mundo y cruza las dos Áfricas, el África Negra, ese continente de tribus animistas y chamánicas, aquella África caliente y lujuriosa, esa África donde la sensualidad se transforma en sexualidad, y la otra, el África árabe musulmana de hombres sabios, de oraciones, de conflictos y deberes, de enormes imperios y grandes amores, de llanuras y desiertos. Los pueblos, los grandes sucesos y la historia se desarrollan aquí con un dramatismo y fuerza que parecen estar más allá del tiempo, la verdad y la ciencia. Es la historia del África profunda, de los hombres de ayer y también de los de hoy que cantan y bailan sus alegrías, amores y penas. Esta es una historia de erotismo desenfrenado y pasiones desbocadas. Es la historia de la música y la lujuria, del sexo y de la religión, de la devoción y la perdición. Esta es la historia de esos hombres, animales, sucesos o cosas que viven y mueren gracias al río. Es la historia de un río y sus gentes. Es la ruta del Nilo. I see you when you get in Mwanza. Mwanza is a bomb. We can fly. Ready to go. La aventura comienza. Vamos a buscarte, Nilo preciado, a descubrirte, a encontrarte. Sabemos que no somos los primeros, pero en nuestra imaginación lo somos. Hombres de alma aventurera y corazón aguerrido arriesgaron su vida para encontrar tu fuente. El enorme lago Victoria, el tercer lago más grande del mundo. Estamos en Uganda, tierra de maravillosos paisajes que han visto correr demasiada sangre. Desde la altura divisamos las islas Sese. Algunos dicen que es el paraíso en la tierra. Ante tan seductora definición, las islas, corazón latiente de África en el lago, se convierten en nuestro primer objetivo. En la principal isla, de las muchas que conforman este archipiélago, llegamos a un pueblo pequeño, escondido a la orilla del lago, una caleta. Pero antes de llegar al agua, una fiesta nos sorprende.
alguien escribió que África siempre será un continente inexplorado con forma de corazón. Claro que la pobreza no atrae al turismo, y eso es algo que aquí se ve. Más del 70% de los 25 millones de habitantes de Uganda viven la indigencia. La malaria ha causado estragos y el SIDA es un mal que afecta a casi el 50% de la población. Tiempos difíciles, la fe es un aliado importante. La misa diaria la realizan 4 personas, 2 mujeres y 2 músicos. Son autodidactas y por lo tanto su creencia es mezcla de todos los que han llegado hasta acá con la palabra del Señor. Católicos, evangélicos, cristianos ortodoxos y anglicanos. Dejamos la isla. Del mar pasaremos a la montaña para conocer a un grupo que vive cerca del lago Victoria, fuente madre del Nilo. Conoceremos a los personajes de un cuento. Vamos hacia donde viven los últimos pigmeos, los batuas, hombres de baja estatura, que alguna vez fueron millones y dominaron buena parte del África Central. Hace 10.000 años reinaban una región del tamaño de Brasil. Sin embargo, llegaron los bantús, hombres de raza negra, altos y potentes. El más fuerte corrió y cercó al más débil. En este grupo son apenas medio centenar. Los batuas han sido declarados grupo étnico en extinción. La verdad, los únicos pigmeos son los dueños de casa, son más bajitos físicamente porque los demás ya hace 2 generaciones empezaron a mezclar. Queremos conocer un poco en qué están ahora, tanta historia que tienen detrás y saber cómo es la vida ahora. Jeremías cuenta que tuvo una mujer primero murió y dice que y trató de buscar otra mujer, pero las mujeres no son fáciles de encontrar y mejor que no son fáciles ellas tampoco, así que decidió estar y vivir solo. Jeremías dice que lo mejor de los batuas fue el bosque, que sin duda el tiempo de caza y buena comida y en cantidades mejores, fue una época maravillosa. Y ahora ya no, ahora es esto, tienen un contacto con las otras tribus, pero ya no es lo mismo. Y es cierto, antes de la colonización, los batuas vivían en el bosque, guerreros peligrosos, odiados y temidos por las otras tribus, dueños de una moral particular. Si robaban comida a un grupo vecino, les dejaban algo a cambio. Si robaban a un niño, dejaban a uno de los suyos. La aldea entera parece volver a vivir los lejanos tiempos mejores. Se entregan con pasión a este baile de la vida. Es como si la rabia se transformara en garra y esperanza. Mientras estemos vivos, seguiremos buscando nuestro lugar.
domingo cuando alcanzamos Kisoro, un pequeño pueblo luminoso, caótico, desordenado, caliente, lleno de plástico y color, escaso de tristeza y gente blanca, viviendo de la tierra y la casa y con la insólita mezcla entre lo profundamente africano y lo superficialmente occidental. Pero además este pueblo marca el límite de habitación humana antes de entrar a las montañas Virungas, la mítica tierra de los últimos gorilas que existen en el planeta. Hemos debido reservar cupo para visitar los gorilas con meses de anticipación. Las reglas son claras. Tenemos un par de horas para encontrarlos y una para estar cerca de ellos. Si no los vemos, podemos inscribirnos para otra visita y el próximo cupo estará disponible en 4 meses más. Subimos a las montañas acompañados de una docena de soldados fuertemente armados. Hace algunos años, 7 turistas europeos fueron asesinados por grupos guerrilleros de los países vecinos que pululaban estas montañas. Me parece sentir lo que vivió la mítica Diane Fossey, representada en la película Gorilas en la niebla por Sigourney Weaver, mujer profética que luchó por la protección de estos animales y que murió asesinada por los cazadores de gorilas. Instrucciones: jamás estar a menos de 5 metros de un gorila. 2. Si un gorila se acerca, no moverse, no mirarlo y sobre todo, no arrancar. Estos animales, con su poderosa figura, se han convertido en uno de los mayores mitos del mundo animal. Y sin embargo, compartimos con ellos el 97.7% de nuestro código genético. Viven en pequeños grupos integrados por varias hembras y sus hijos. Al frente se sitúa el macho más poderoso. Al macho jefe de esta familia. Es Mikey, de 39 enormes años. 300 kilos y 2 metros de poderosa masa muscular se levantan y caminan hacia nosotros. La verdad, uno se aterra, pero nadie se mueve. Pasa un metro sin siquiera dirigirnos la mirada. Pocos expertos dudan que Mikey y su familia y todos los más o menos 700 gorilas que quedan en el planeta, en apenas 10 años más, van a desaparecer para siempre. Mark es uno de los últimos gorilas que existen. Tiene 39 años. Conocimos recién una esposa de Mark que tenía 35 y una guaguita de 2 años y 3 meses. Debe ser unos 400 kilos, Mark. 300 kilos. Es gigante. Enorme. Atrás quedan, en este pequeño lugarejo, ocultos y protegidos por soldados armados, el turismo y la presión internacional, los últimos gorilas del planeta. Ahora viajamos al verdadero inicio de nuestro viaje, el nacimiento del Nilo.
nacimiento del río más largo del mundo, con 6.693 kilómetros, donde John Speke se paró el 21 de julio de 1862 y dijo su famosa frase: el Nilo está fijado. Era el primer europeo en encontrar el nacimiento del río más famoso del planeta. Durante miles de años, este lugar se había mantenido inalcanzable para el mundo conocido. Los egipcios buscaron el nacimiento del río durante 4 milenios. Fracasaron. Los griegos, los romanos, franceses y alemanes, todos fracasaron. Tenían que llegar los grandes exploradores ingleses del siglo XIX para descubrir, después de dramáticas y formidables aventuras, el misterio de su nacimiento. Un nuevo día llega a Jinja, pueblo que cobija el origen del Nilo. Recorremos sus calles y observamos su gente. África comienza a latir. Un camión se detiene. Son los músicos del pueblo que nos invitan a acompañarlos. Gracias a un maravilloso accidente en el destino, comenzamos a penetrar en un África profunda. Puedo sentir la banda sonora de toda la película que corre a través de mis ojos. Hemos llegado al destino final. Somos invitados por los músicos y bien recibidos de inmediato por los dueños de casa, que hoy celebran la inauguración de su nueva vivienda. Estamos en un sueño, el sueño del África negra que tan lejos queda de nuestro hogar, el sueño de tierras misteriosas, jamás vista por hombre blanco alguno, de lagos perdidos y ríos mitológicos, como nuestro Nilo. A pesar del esfuerzo, mis compañeras danzantes me encuentran torpe. Pienso que el problema es biológico, porque sin duda, ellas el ritmo lo llevan en la sangre y en la piel. Romper la barrera no es fácil. Existe una ancestral desconfianza con el hombre blanco. Razones hay. El pueblo ugandés, al igual que casi toda África, debió soportar la colonización y la esclavitud en manos de blancos. Continuamos nuestro peregrinaje musical, pero ahora la orquesta nos lleva a conocer una de las historias más emocionantes y extraordinarias de nuestro viaje. Una historia de esfuerzo y sacrificio. La historia de Jeremías. Un hombre joven, casado con solo una mujer, cosa muy rara aquí en África. Tiene 2 hijos y es uno de los hermanos menores de los 30 que tuvo su padre. Es acróbata discapacitado y, sin lugar a dudas, la estrella del lugar. Adorado por moros y cristianos, sobre todo los niños, que entusiastas lo siguen a donde quiera que va. ¡Mamá! ¡Mamá!
Tiene alrededor de 27 años, él nació inválido y su trabajo, ahora su profesión es ser acróbata. Le ha costado mucho y cuenta que él, su padre no vive aquí, que aquí viven sus tres madres. Él tiene tres madres, su padre tenía tres mujeres y las tres son madres para él. Coloba significa cojo. Él se las enseñó a los niños para que la cantaran como parte del espectáculo. Ellas son las tres mamás de Jeremías. Su mamá y su mamá. They are very happy. They are very happy. Jeremías siente que el hecho de que nos hayamos interesado en su historia y su trabajo corona muchos años de sacrificio y entrenamiento. Es un hombre honesto, de sonrisa franca y mirada dulce. Nos vamos contentos, nos sentimos contagiados de esperanza, dulzura y amor. Navegar el Nilo es penetrar en la historia omnipresente, es la leyenda, es todo y más de lo que cuando niños leímos sobre legendarios animales, gente viviendo entre la selva impenetrable, exploradores luchando contra enfermedades y mosquitos, serpientes, cocodrilos e hipopótamos. En este río viven casi todos los animales del paraíso y una vegetación que va desde la flora alpestre hasta la tropical, desde las plantas de los pantanos, del estepe y del desierto, hasta los cultivos más ricos del mundo. El río es llamado Nilo Victoria por nacer de ese lago. Más adelante, cuando pasa por el lago Alberto, es bautizado Nilo Alberto. Al entrar a Sudán se le conoce como Nilo Blanco y miles de kilómetros al norte, cuando se une con el Nilo Azul, que viene de Etiopía, se llamará finalmente Río Nilo, sin apellidos. Llegan valles de la República Democrática del Congo, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia, Tanzania, Sudán, Eritrea, Etiopía y Egipto. Es decir, son más de 360 millones de personas que comparten la cuenca repartidos en 10 países.
Lugar de naturaleza omnipotente, la población de aves más numerosa del hemisferio septentrional vive en sus orillas. Pero una noticia cortaría este maravilloso navegar. Más bien, una maravillosa noticia nos lanzaría sobre una de las grandes metas de este viaje. Encontrar a los Dinkas, la tribu de los hombres más altos del mundo. Un grupo que vive por, con y para sus vacas. Esa tribu que hoy nadie puede alcanzar porque se debate en medio de la guerra civil más prolongada del mundo. Para nosotros, los Dinkas son algo así como la tribu perdida de Sudán. La guerrilla que controla buena parte del sur de Sudán ha permitido que entremos en su territorio, aunque solo a tres de nosotros. Alarmados, pero más que nada alucinados ante la posibilidad que se nos abre, al otro día partimos de viaje hacia un país en guerra. Un país que no existe. El primero, el 17. We are driving back to Addis Ababa, huh? Padre, cuídese, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! ¡Los quiero ver los odios! ¡Chao! ¡Bye bye! ¡Chao! Nuestro viaje nos hace atravesar el río Nilo para continuar por el norte de Uganda y entrar al sur de Sudán, un país que el Ejército de Liberación llama Nuevo Sudán. Nuestro viaje, por supuesto, es ilegal. El gobierno central de Sudán desaprueba, prohíbe más bien las visitas a esta zona rebelde. Atrás queda para nosotros el sonriente norte de Uganda, un país tremendamente hermoso que crece desde que hace 25 años se libró de Idi Amin, dictador que llevó a cabo una sangrienta guerra civil. Uganda vuelve a ser, como hemos visto, un país festivo, con ciertos resentimientos a los blancos, pero no tanto como para no invitarme a probar la famosa cerveza local. El sudanés se llama Simon, él es nuestro guía, va a ir al Sudán tomado por la guerrilla, en una zona de guerra, han muerto millones de personas, ahora hay una especie de paz. No nos interesa a nosotros llegar a los frentes de guerra, nos interesa encontrar uno de los pueblos más primitivos del planeta. Simón vive en Uganda, pero viaja constantemente al país que ayudó a crear, el Nuevo Sudán. Fue teniente de la guerrilla, luchó por más de 10 años, mató a muchos, como casi todos los sudaneses del sur, y jamás recibió un sueldo, como todos los sudaneses del sur. Es que en su país no existen los sueldos. Solo en los últimos 20 años, 2 millones de personas han muerto en esta guerra, en su mayoría civiles del sur, y existen más de 4 millones de desplazados, una tragedia tan gigantesca como ignorada por el mundo. Al lado de acá está el sur rebelde de Sudán, y al lado de acá está el Congo, uno de los países más difíciles de entrar en el mundo, un país que tiene muchos problemas políticos, muchos problemas de guerra civil, de masacre, etc. Y vamos justo por el borde. Llevamos varios kilómetros ya por este borde. Es que este es un país que no existe, no ha sido reconocido por Naciones Unidas ni por nadie, y sin embargo está aquí con ejército, bandera y gobierno, aunque sin ciudades, sin un metro de pavimento, sin dinero propio, sin fábricas, sin autos, sin teléfonos, sin hospitales propios, las pocas clínicas de emergencia que existen son de Naciones Unidas, sin un solo banco, sin radios o televisión, y sin embargo está aquí, viviendo una guerra contra el gobierno central que comenzó hace 50 años.
Los únicos autos o camiones pertenecen a organizaciones no gubernamentales, europeas o gringas, y a Naciones Unidas. Los únicos blancos son extranjeros. Uno de ellos nos avisa que resulta imposible llegar a los incas. El Nilo Blanco ha subido y las tribus están rodeadas por kilómetros de aguas, pantanos, mosquitos y la guerra, que aunque momentáneamente detenida, siempre presente. Vamos. Okay, but if you like that... Well, he's saying at the moment in Rumbek that you have to fly. What I want to see is if there's any possible way to land in it. No se puede cruzar. Entonces la idea es dejar el auto y tratar de arrendar algún tipo de avión y llegar a una zona inundada. Muy difícil. Vamos a hacer unos llamados satelitales ahora a ver si se puede arreglar. El vuelo tiene sus riesgos, pues es ilegal. Yeah. Wow. So apparently there's a airstrip here, and I was wondering, are you? Pero no hay aviones, barcos ni tren alguno que nos pueda llevar ahora hasta los incas. Hacemos un desesperado intento, el último. La visa que nos otorgó la guerrilla dura 4 días, llevamos 2. No hay movilización en otro lado. No hay puentes, no hay camino, no hay. Ha llovido 3 días y está la cagada en este país. Este país que no es un país, es una cosa muy rara. Así que yo los llamo en la noche, nosotros vamos a tratar de cruzar un río. Y seguir a pie o lo que consigamos, unas horas, y ver que si vamos a llegar hasta otro pueblo, pero muy difícil, es casi imposible. Pero vamos a hacer el último intento, si no volvemos mañana. El último intento nos lleva a encontrar un cruce de río que utiliza la población desde que las bombas destruyeron los puentes. Más allá esperamos encontrar a algunos incas y una milagrosa manera de movilizarse. Sudán del Sur es un conglomerado de tribus negras dispersas, animistas y cristianas, que no aceptan la prolongada dominación árabe y musulmana. Son 2 países en uno. Allá en el norte está el poder, las armas, las ciudades, los bancos, todo. Acá, una incontable cantidad de guerreros dispuestos a morir sobre una tierra repleta de petróleo. Una explosiva combinación que históricamente ha dado pésimos resultados. El que tiene 12 años usa esta Kalashnikov para defender sus animales, porque tienen muchos enemigos, pueden ser soldados, enemigos, animales. Finalmente la suerte nos sonríe y un jeep de una organización humanitaria gringa aparece para intentar dejarnos en una pequeña comunidad dinka. Y aquí estamos, la más grande y poderosa tribu del sur de Sudán, la mítica tribu de los cornilargos, especie de vacuno cuyos cuernos a veces superan el metro de longitud.
invitó a su casa el jefe de esta tribu, pequeña tribu de Dinkas. Apenas ocupan algunos géneros o trapos para vestirse y el pudor, concepto nada africano, comienza a ser conocido por ellos. Las mujeres se visten a nuestra llegada, pero a los pocos minutos las prendas saldrán volando. Todas estas vacas son de él, dice. ¿Cuál es el mejor toro? Le pregunto. Ese que está allá. Ellos no tienen poblados fijos, ni casas, ni siquiera una organización central. Constituyen un enorme grupo de pequeñas tribus que viven y deambulan con sus vacas tras el pasto y las aguas del río Nilo, que sube y baja con las estaciones. Son cientos de miles. Por supuesto, no hay censos ni registros de ellos. Algunos historiadores relacionan a los Dinkas con grabados de pastores del Antiguo Egipto de hace 5.000 años. Siempre fueron guerreros poderosos. Hacia el 1800 se enfrentaron tenazmente al Imperio Otomano que llegaba hasta sus tierras. Más tarde a los comerciantes de esclavos árabes que trataron de encadenarlos y venderlos como a los otros millones de negros que repartieron por el mundo. La interminable guerra del gobierno de Jartum contra los pueblos del sur, junto a las largas sequías que se han sucedido durante los dos últimos decenios, ha llevado a los Dinkas a enfrentamientos armados con los pueblos vecinos por el control de las tierras fértiles, tierras vitales para la alimentación del ganado en esta región de pastores. Estos niños que tienen que están como sucios, no es que estén cochinos porque no se lavan, sino porque se echan ellos mismos tierra y ceniza para evitar los mosquitos. Esto es una zona de mosquitos muy peligrosa. Muchos de ellos mueren de paludismo. Entonces los niños sobre todo se llenan de barro y ceniza. La poligamia es habitual entre los Dinkas, aunque hay muchos hombres que solo tienen una esposa. Ellos son el grupo más alto en promedio en el planeta. Yo mido como 1.80 m. Ella más alta y una pareja normal. No buscamos nada especial, es una pareja normal. Están considerados los Dinkas los más altos del planeta, los tipos más grandes, delgados y altos. Ellos mantienen la tradicional dote que la familia del novio debe entregar a la familia de la novia. Consideran que es muy bueno obtener una segunda o tercera esposa, sobre todo si es la viuda de alguno de sus hermanos muertos en la guerra. Todos los hijos de diferentes esposas se crían juntos, libremente, y son cuidados por varias madres a la vez. A veces, incluso, los padres realmente no saben cuántos hijos tienen, o al menos, no siempre llevan la cuenta. Aproximadamente el 94% de la población mantiene la religión animista. Un 5% ha adoptado el cristianismo y un 1% el islam. Le está haciendo cariño en los testículos para que el toro no esté enojado, y lo hace muy a menudo para que el toro sea feliz por un lado y que después cuando ellos estén cerca al toro no se enoje ni los ataque. Son costumbres de los Dinkas. Hay otra más fuerte. Una costumbre mucho más fuerte nos tocaría ver ahora. Una práctica que nos puede parecer tremendamente chocante, perturbadora y, por qué no decirlo, francamente asquerosa. No obstante, optamos por mostrarla porque es algo habitual e importante en la vida de este pueblo. Es algo que nos muestra cómo las diferentes culturas se habitúan a su entorno y construyen sus modos de vida de acuerdo a eso. Además, es una costumbre de la que sí habíamos leído, pero, por lo que sabemos, jamás había logrado ser grabada.
Sí, este niño chupa repetidas veces la vagina de una intranquila vaca que no permitía ser ordeñada. Con esto el niño, según los incas y algunos estudios, logra que la vaca se tranquilice y aumente su producción de leche. Es algo que ellos hacen todos los días, ya que la subsistencia de su pueblo depende de la leche y sus derivados. Él se llama Adu, es el jefe de la tribu. Yo le pregunté cuántos años tiene, dice que tiene 50, pero no tiene ningún tipo de papel, ningún dinka tiene ningún tipo de papel, nunca jamás han sido inscritos en ningún tipo de documento, o sea, están absolutamente fuera de esta sociedad. Él es el jefe de esta familia, es una sola familia, no saben cuántos son porque no les interesa contar, no les interesa para nada llevar la cuenta, calculan, o sea, porque lo presionamos, piensa que son más de 100. Él es el jefe del grupo porque... No solo porque es el más anciano, sino que se escoge, pero no gobierna solo. Tiene ayudantes, digamos, que pueden no solo ayudarlo, sino suplirlo en cualquier circunstancia. Él te preguntó cuántas esposas tiene. Tiene 3 esposas. 15 de sus hijos están en la ciudad, en los pueblos, digamos. Se están yendo, es la mitad. Es un poco más del... No, menos de la mitad, pero tiene 30 y tantos hijos. Y preguntó a nadie también cuántas vacas tiene que pagarle un pretendiente para llevarse a una de sus hijas. Tiene que darle 100 vacas por cada hija. Preguntamos por el futuro de los dincas con el cambio que viene en la sociedad. Y él dice que si tienen vacas, no hay problema. Si tienen un montón de vacas, pueden cazar, si pueden mantener su forma de vida. O sea, él tiene esperanza en que esta forma de vida neolítica se va a mantener mientras existan las vacas cornilargas. El ganado, como cada jornada desde hace miles de años, al mediodía sale en busca de pastos y agua. El campamento pasa a manos de niños y mujeres, quienes deben ordenar amarras y limpiar. Y aquí otra vez surge frente a nosotros la enorme diferencia en nuestras formas de vida. Con cuidado y sin asco, los niños y mujeres van recogiendo, esparciendo y guardando el excremento de las vacas. Dentro de un par de horas el campamento estará limpio y ordenado. La bosta acumulada sirve para ser quemada y con el humo espantar a los mosquitos. Sirve además para dejar más blanda la tierra donde duermen y también para sazonar y mejorar sus comidas. Thank you.
El permiso para estar en este país que no existe expira luego. Debemos dejar a estos dincas anclados en medio de la guerra civil y la historia. Terminaba así la primera etapa de esta formidable travesía, un viaje que nos llevaría al África profunda, a desentrañar los misterios de las gentes del río Nilo. Rica cultura. Ay, cuidado con la cámara.